Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos al video de hoy informativo acerca del tiempo tropical. Hoy es martes 29 de octubre del año 2024. Bien, ¿qué es lo que seguimos teniendo en el área? Seguimos teniendo nuestra posible zona de bajas presiones localizada en el Mar Caribe Central con un 40% de probabilidades de formación. Continúa con un 40% de probabilidades de formación en los próximos 7 días. En la discusión del Centro Nacional de Huracanes dice que es probable que se desarrolle una amplia zona de bajas presiones sobre el suroeste del mar Caribe en un par de días. Adicionan que es posible que se desarrolle gradualmente a partir de entonces y se podía formar una depresión tropical durante el fin de semana mientras el sistema comienza a desplazarse hacia el norte o el noreste en dirección al centro del Caribe. Bien, eso es lo que tenemos hasta este momento, hasta este momento para los próximos 7 días, aunque ya, según se menciona, en los próximos 2 días ya vamos a ver el dibujo de la zona posible de bajas presiones, pues actualmente si vemos la predicción para los próximos 2 días, vemos que no tienen marcado absolutamente nada, porque honestamente no hay nada. Bien, ahora vamos a pasar al mapa, como les decía, y vamos a ver... El estado del tiempo, que es lo que tenemos en el área, vean los nublados, los nublados precursores asociados a toda esta inestabilidad que llevamos días observando aquí en el mar Caribe Central y que van a dar origen a esta zona de bajas presiones. los acá, localizados completamente en el Golfo de los Mosquitos. Vamos a señalar algo también y es que se han producido fuertes lluvias nuevamente en la zona oriental de Cuba, fuertes lluvias que han estado localizándose acá en el sector más oriental y también algunas lluvias que durante el final de la tarde se han venido originando también sobre la zona de Camagüey por arrastre tenemos hemos tenido brisote con fuertes vientos que han estado invadiendo hoy toda la península de la Florida y todo el archipiélago cubano y han estado trayendo también nublados que no producen lluvias sobre toda la Florida y sobre toda la región del centro y el occidente de Cuba esa es la tónica que hemos tenido durante el día de hoy en las perspectivas del tiempo. Ahora bien, si vamos entonces a los mapas, a ver qué cosa es lo que tenemos en los mapas. Vean los vientos. Como les he estado diciendo, los vientos han llegado a ser fuertes en toda la área metropolitana de Miami, donde se han estado registrando fuertes vientos que han estado azotando nuestra ciudad. Se ha sentido bastante fuerte. Y como pueden ver, en la zona central de Cuba también hemos tenido vientos de consideración, los cuales han estado arrastrando los nublados. Y este es el fenómeno que se conoce como brisote. Ahora bien, si estos nublados producen lluvia, se le conoce como brisote sucio. Pues la suciedad es precisamente la lluvia que viene acompañando a estos nublados. Esta situación va a continuar durante las próximas horas. Ahora bien vamos a seguir hablando con respecto al posible sistema que vamos a estar teniendo y vean el potencial de calor ciclónico que se encuentra localizado en el mar caribe y vemos cómo poco a poco las condiciones van siendo mucho más propicias para que se vaya desarrollando una zona de bajas presiones y a partir de ahí sea el embrión de nuestro posible sistema tropical como podemos apreciar en estos colores bastante rojos y naranjas el contenido es alto pues miren a qué colores corresponde en la escala corresponde casi casi que a los colores más altos en este índice de calor oceánico que tenemos para este sistema posible tropical que vamos a estar teniendo y si miramos el índice de intensidad pues el índice de intensidad Actualmente continúa siendo desfavorable en toda esta zona que voy a estarles contorneando con color negro. Continúa siendo desfavorable en esta área, pero recuerden que nuestro sistema tropical se estará formando aproximadamente por aquí. Y para los próximos días estas condiciones van a estar cambiando. Estas condiciones que tenemos actualmente que no son del todo favorables. Se debe a los fuertes vientos en la atmósfera superior que estamos teniendo precisamente en todo el Mar Caribe central y occidental. Pero recuerden, se va a estar formando una zona de altas presiones que va a estar mejorando y ecualizando toda esta área para que las condiciones sean mucho más propicias y se esté formando un ciclón tropical aquí debajo. Con esto dicho, vamos a ver los modelos de pronóstico que esto ha sido realmente una auténtica locura. Y vamos a señalar aquí varias cosas. Bien, este es el modelo GFS. Y quiero llamarles la atención con respecto a esta corrida. Recuerden ayer que el modelo GFS daba nuestro sistema tropical formándose aproximadamente sobre esta zona y con un movimiento que lo llevaba hacia la zona este de la República Dominicana y lo posicionaba pasando por aquí, por Punta Cana posteriormente continuaba más arriba y ahí terminaba la corrida bien en el día de hoy miren dónde está el sistema está aquí localizado en la península de yucatán el posible sistema y estaríamos hablando entonces para el 9 de noviembre o sea vamos a tener según esta previsión una zona de bajas presiones que va a estar localizada abajo y que poco a poco va a irse desarrollando y se va a ir intensificando a medida que avance en un tránsito que no sabemos, un tránsito que puede ir fácilmente desde aquí, desde Puerto Rico, hasta aquí, hasta la zona de Yucatán, según estamos viendo en el día de hoy. Pero no solamente eso, vean que además de este sistema, el GFS está viendo otro sistema que han estado insistiendo bastante con él, aquí localizado bien cerca de las Bahamas. Entonces, con esto les digo que hay mucha incertidumbre y realmente muy pocas veces se ve un divorcio tan grande entre los modelos de pronóstico. Vamos a ver otro. Vamos a ver el modelo Icon, el alemán. Mírenlo acá. Miren dónde lo tienen. Lo tienen ahora localizado aquí en los mares al sudeste de Jamaica. Tienen otro sistema más por acá abajo, cerca de Panamá. Y tienen otra cosa que están viendo por acá en el océano atlántico abierto y esta sería la situación para el 6 de noviembre entonces con esto que les digo que los modelos están muy muy dispares entre sí muy muy dispares entre sí con respecto a este posible ciclón tropical vamos a ver otro vamos a ver el cmc mírenlo aquí ahora el cmc está viendo una situación para el día 7 de noviembre bastante parecida a la que ve el gfs porque lo está ubicando acá en el noroeste del mar Caribe. El euro de pronto si sí lo ve, de pronto no lo ve, en fin, es una auténtica locura lo que tenemos con respecto a este posible ciclón tropical. Pero quiero que recuerden, entonces el GFS, recuerden cómo la corrida del GFS estaba dando al ciclón tropical aproximadamente por aquí. Lo recuerdan, ¿no? Entonces vamos a ver algo. Quiero enseñarles ahora una cosa. Miren esto. Esta es la corrida del satélite simulado del GFS. Y no la voy a reproducir, pues la voy a ir pasando diapositiva a diapositiva. Miren acá. Miren cómo está muy inestable el Caribe. Miren cómo el Caribe sigue inestable, sigue inestable. Pero vean cómo algo por acá abajo va tomando forma. Enfóquense en esta zona que les voy a dibujar. Enfóquense en esta área que les voy a estar dibujando aquí. Quiero que se fijen en esa área. Y miren cómo sigue tomando forma el posible sistema. Se va concentrando, se va concentrando. Incluso lo ven en las áreas anuladas encima de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, en la costa de Colombia. Mírenlo ahí. Y miren al final del plazo, ¿dónde ubica al sistema? Miren dónde ubica el sistema, afectando con la zona, con su zona de nublados y lluvias, el sector de La Guajira en la punta de Colombia. Pero con esto, ¿qué es lo que les quiero señalar? Miren dónde se ubica este posible sistema. Miren el otro posible sistema que están viendo justo acá arriba. Pero en el modelo que estábamos viendo del GFS, ubicaba el sistema, su otro modelo operacional, ubicado el sistema. Acá arriba en la península de Yucatán, así que miren la distancia y miren la diferencia que hay con respecto a este modelo. ¿Qué significa esto? Que las numeraciones matemáticas, los modelos de pronóstico, las corridas que están viendo, están viendo muchas soluciones posibles, y esto está dado con la interacción de este posible sistema con lo que puede estar pasando acá arriba en la zona continental de los Estados Unidos. Depende mucho si se posiciona una alta presión. Depende mucho si baja un frente frío con una vaguada. Depende mucho de los tiempos. Con esto les quiero insistir en que por ahora lo que tenemos que fijarnos es en la ciclogénesis que va a estar ocurriendo aquí abajo y una vez que ya tengamos una zona de bajas presiones entonces vamos a ver qué es lo que está pasando aquí arriba y cómo responde el modelo a esto. Estas son las dos variables que tenemos y de las cuales se van a retroalimentar entre sí. Así que por ahora nos toca seguir con la vigilancia. Nuevamente les digo, no creo que mañana tengamos zona de investigación. Así que vamos a tener nuevamente un tipo de video como este. Analizando los cambios, analizando qué es lo que está pasando con el sistema. Por ahora no han habido cambios, pero sí tenemos los cambios de que la mayoría de los sistemas se han estado corriendo nuevamente hacia la zona occidental de Cuba y otros modelos hacia aquí, hacia el sur de Jamaica. Esos son los cambios principales que tenemos y que tuvimos durante el día de hoy. Por hoy me despido, si no estás suscrito, suscríbete, dale bien duro a ese botón de me gusta para que la plataforma le recomiende el video a muchas más personas. Coméntame, coméntame si estás en vigilancia junto con nosotros aquí en este sistema. En la descripción están los enlaces hacia los grupos, si aún no eres miembro, hazte miembro. Suscríbete, activa las notificaciones y déjame en los comentarios qué es lo que crees de esta posible situación tropical. Como siempre me despido. Hasta mañana. Chao, chao.